Pues Jesús sigue en el templo. Primero los que lo han interrogado han sido los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas. Ayer escuchábamos cómo lo interrogaban los herodianos y los fariseos. Y hoy viene otro grupo que son los saduceos a hacerle esta pregunta. No sé si os habéis dado cuenta, pero es como si a Jesús en el templo le estuvieran haciendo un examen. Jesús, que desde que ha empezado su predicación ha tenido discípulos y él mismo ha llamado a algunos para estar con él y para enviarlos a predicar, llega a Jerusalén con gente que lo rodea, llega a Jerusalén, pero delante de él llega su fama, llegan sus obras, llegan sus milagros, llegan sus enseñanzas. Y un maestro en Israel, para demostrar que es tal, un rabí, pues necesita ser pasado a examen, ¿no? Y es allí mismo, en el templo del Señor, donde están, ¿no?, el núcleo de la fe de Israel, donde van pasando los distintos grupos de autoridades religiosas judías y van poniendo a Jesús a prueba. Y Jesús va respondiendo a todos dejándolos sin palabras. Primero con los ancianos, los fariseos y los sumos sacerdotes. Ayer escuchábamos cómo lo hacía con los fariseos y los herodianos, y hoy con los saduceos que no creen en la resurrección. En otro momento del Evangelio dicen que se admiraban de la enseñanza de Jesús porque enseñaba con autoridad. Enseñaba con autoridad. Mirad, Jesús sabe que se la juega. Está en el templo de Jerusalén. Allí están todas las autoridades religiosas. Allí están todos los que desean su muerte. Pero él sabe que ha venido a cumplir una misión y responde con valentía, responde con firmeza, responde con claridad, responde, en definitiva, con la verdad. Hay una valentía en sus palabras que llama la atención. Yo no sé cómo iría vestido Jesús, pero su vestido no correspondería al de ninguna autoridad religiosa. Y cuando llegara allí están los fariseos con sus vestidos, con sus filacterias, con sus mantos, con todo, como habéis visto alguna vez en las películas, ¿no? Los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, ¿no? Y van en grupo además, a Jesús. No sé si alguna vez os habéis tenido que defender ante un grupo de gente, o habéis estado en un grupo de amigos y plebete tomando un café y todos, si ha salido un tema de fe, han ido contra lo que vosotros estabais diciendo. O más jóvenes en la universidad, o en el colegio, o en otro contexto. Pero si habéis podido sentir en algún momento ese miedo, o esa vergüenza, o ese no querer quedar mal, o no querer que te señalen, Jesús en su humanidad se presenta ahí, pero responde con valentía. Y a estos hombres, que nadie les rechista, les dice esto: no estéis equivocados por no entender la Escritura ni el poder de Dios. No es Dios de muertos, sino de vivos. Estáis muy equivocados. Y es que en el anuncio del Evangelio, el Espíritu Santo siempre infunde la valentía. Arranca el temor del corazón para poder hablar en la verdad, para poder anunciar la verdad de Dios sin temor. Y esto que podemos ver en Jesús siempre que habla, siempre que habla, lo vemos también hoy en Timoteo. Le dice San Pablo: te recuerdo que reavives el don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos, pues Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de fortaleza, de amor y de templanza. Sé de quién me he fiado, estoy firmemente persuadido de que tiene poder para velar por mi depósito hasta aquel día. Sé de quién me he fiado. Esta valentía de Jesucristo es la valentía de los apóstoles. Y la valentía de los apóstoles es la valentía también de los presbíteros y los obispos que ellos instituyen en las iglesias. Y es la valentía de todos aquellos testigos de la fe que generación tras generación han dado testimonio de Jesucristo.
siglo VIII, San Bonifacio, siglo VII, no sé ahora, creo que siglo VIII, se dice seguramente el mayor misionero de la Edad Media en toda Europa, en países donde no estaba el Evangelio, hasta el punto de derramar su sangre por el anuncio del Evangelio. La valentía de tantos testigos de la fe, este espíritu de valentía, como ha dicho San Pablo, este espíritu de fortaleza, de amor y de templanza que el Señor quiere infundir en nuestros corazones, para que lo mismo que Cristo ante los saduceos, lo mismo que Pablo y Timoteo ante aquellos primeros cristianos y ante todos aquellos hombres que no lo conocían a Cristo, lo mismo que Bonifacio, pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, país por país, podamos nosotros hoy en esta generación dar un testimonio valiente y humilde de la fe. Podamos vivir liberados de todo temor, sabiendo de quién nos hemos fiado. Si miramos el mundo, si miramos la dificultad, ¿no? Yo pienso en tantas veces en mis hermanos, tengo 18 sobrinos, y estando en el contexto como estoy del colegio, de la parroquia, de tantos niños, adolescentes, problemas, dificultades, etcétera, etcétera, pienso, qué difícil hoy en día educar a los hijos. Qué difícil es tomar decisiones tan sencillas como si le compro un móvil o no le compro un móvil. Y si le compro un móvil, si miro todas las conversaciones o no miro todas las conversaciones. Si entra en grupos de WhatsApp por otra, grupos de WhatsApp. Porque el que conoce un poco cómo funciona la cosa sabe que es una temeridad. Pero claro, si no le compro un móvil, es que todos los niños de su clase tienen un móvil. Quedan por el móvil, hablan por el móvil, se pasan los deberes por el móvil. Decisiones tan sencillas como esa, y si fuéramos, ¿no?, a mucho más detallando, qué complicado, qué difícil, cómo podemos transmitir la fe a los más pequeños, cómo podemos anunciar el Evangelio en medio de este mundo, cómo podemos defender la verdad del Evangelio y sus consecuencias morales en la vida política, en la escuela, en la universidad. Y a veces, como os decía antes, en el café con los amigos. Qué difícil, ¿verdad? Pues ante estas dificultades, San Pablo, sé de quién me he fiado. ¿Tú sabes de quién te has fiado? ¿Tú sabes quién te ha consagrado? ¿Tú sabes el espíritu de quién has recibido? ¿Tú sabes quién es el que te ha enviado a ti a la misión? ¿Quién es el que te ha enviado a vivir la vocación concreta que el Señor te ha regalado como esposo, como esposa, como madre, como laico en medio del mundo, como consagrada, como sacerdote? Tiene el poder de asegurarnos el depósito, es decir, la fe, hasta el último día. El Señor no nos abandona nuestras fuerzas. El Señor no nos da una especie de pack de supervivencia y nos dice, ale, ahora ve tú y ya te vas apañando, ¿eh? No, no. El Señor nos conduce por la fuerza del Espíritu Santo, para que podamos ser testigos suyos en medio de este mundo. Pidamos al Señor poder reconocer en nosotros este espíritu de fortaleza, de amor y de templanza. Huir de la cobardía, de las componendas, de las mediocridades, de las medias tintas, de los apaños para quedar a buenas con el mundo. Huyamos de todo eso y aferrémonos a la fuerza del Espíritu Santo. Que así sea.